El estado de Baja California concluyó su actuación en los nacionales CONADE 2023. Los estados de Jalisco, Tabasco, Nayarit, Morelos y Aguascalientes fueron el escenario de los nacionales CONADE, el evento deportivo infantil y juvenil más importante del país. Cada año, la selección de Baja California llevó a cabo un intenso programa de preparación y entrenamiento para competir en 45 disciplinas deportivas, con el único objetivo de posicionar a nuestro estado en lo más alto del podio nacional. Las disciplinas que en esta edición lograron el campeonato nacional fueron la esgrima, que por 13º año consecutivo demostró ser la mejor del país. La gimnasia artística varonil, con 10 medallas de oro y 27 totales, sigue siendo el equipo a vencer en los eventos nacionales. La natación, las aguas abiertas, que de nuevo dieron muestra del poderío de nuestra delegación. Y el básquetbol, que después de varias ediciones, regresó a lo más alto del podio. Deportes como el remo, las luchas asociadas, el atletismo y la halterofilia también demostraron su gran calidad, ubicándose dentro de los primeros lugares de la tabla. Otras disciplinas que destacaron en su desempeño en esta edición fueron el tiro deportivo, que obtuvo uno de los mejores resultados en los últimos años, con 6 medallas de oro. El boxeo, que con 4 medallas de oro obtuvo el segundo lugar nacional. El hockey sobre pasto, que en la ciudad de Guadalajara obtuvo 5 medallas totales. El judo y el racquetball, con 12 medallas totales cada una, y el canotaje, que con 4 medallas de oro y 19 metales en total, ubicó a Baja California como una de las potencias nacionales. Cabe destacar la actuación de nuestra delegación en deportes como el taekwondo, el tiro con arco y los patines sobre ruedas, sin olvidar desde luego los clavados, que con 2 medallas de oro y una de bronce, marcaron su regreso al medallero en una de las disciplinas priorizadas en el país. En esta ocasión, nuestros deportistas fueron acompañados por un equipo multidisciplinario de expertos en las ciencias del deporte: metodólogos, fisiatras, médicos del deporte, psicólogos, nutriólogos y terapeutas, que asistieron a las diferentes sedes con el objetivo de que nuestros deportistas contaran con el apoyo de especialistas en diferentes áreas, que en muchos casos marcaron la diferencia para que Baja California obtuviera un resultado exitoso. De nuevo, los atletas bajacalifornianos nos dieron el ejemplo de cómo la constancia, la dedicación y el trabajo arduo son el único camino para alcanzar el éxito. Logramos refrendar el tercer lugar nacional e iniciamos desde hoy nuestra preparación para llegar a los nacionales CONADE 2024 mejor preparados, más fuertes, más rápidos, siempre con el objetivo de ser los primeros. Estamos convencidos de que fomentar la práctica del deporte e impulsar a nuestros talentos a cumplir sus metas es la mejor estrategia para alejar a nuestros jóvenes de la delincuencia, de las desviaciones sociales y de acercarlos a una vida más saludable que les permita desarrollar todo su potencial académico y deportivo. Vamos a seguir impulsando el deporte. Sabemos que el invertir en nuestros atletas es invertir en el futuro de nuestro estado. Vamos a ser equipo, atletas, entrenadores, especialistas en las ciencias del deporte, para seguir luchando siempre por ser los mejores. Siempre, con el corazón por delante.